Hola amigos, soy Miriel, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy, para el video de hoy, les traigo un makeup haul. Un makeup haul es pues una acumulación de todos los productos que pues yo he comprado en los últimos meses. Ya hice uno de estos en mi canal, pero creo que no lo hice en español. Así que estos son los productos que pues me han interesado de belleza en los últimos meses y pues quisiera compartirlo con ustedes. Para comenzar, vamos a comenzar con lo que está en mis ojos, que es esta paleta que está aquí. Esta paleta es de Kylie Cosmetics y se llama The Royal Peach Palette. Está acá, está al revés. Tiene el nombre de la compañía, que es el nombre de ella, y estos son los colores de la paleta. Como pueden ver, la paleta es absolutamente espectacular. Todos los colores están súper pigmentados. Están súper fáciles de trabajar con ellos. Hay muy buena variedad de colores mates y colores brillosos. Ahí pues tiene sus pop de color. Este fue el que usé en la parte de abajo de mis ojos hoy. Es un azul bien intenso y está bien lindo. En fin, todos los colores están súper bonitos. Varias tonalidades de peach, melocotón y pues... la paleta es muy apropiada para el spring, la primavera. Ok, seguimos. La siguiente paleta que le quiero compartir es esta que está acá. Esta me acabó de llegar por el correo, yo la estaba esperando hace como 3 meses. Esta es de Persona Cosmetics. Persona Cosmetics, yo la verdad no la sigo aquí en YouTube, pero he escuchado... que ella también hace videos en YouTube. Ella decidió sacar su propia línea de maquillajes. Ella se llama Zona. Y pues esta es la primera paleta que ella sacó. Esta paleta solo la pueden comprar online. Yo voy a tener el website linkeado abajo en la barra de descripción. Si alguien está interesado, pues ahí saben dónde buscar. Esta es la paleta. Voy a quitar el negrito. Como pueden ver aquí, es buena variedad de colores mates y colores... con brillo, todos son colores neutrales. Se pueden hacer muchísimos looks con esta paleta. Looks para poder llevar durante el día. Looks que se pueden pues intensificar con los colores oscuros para por la noche intensificar. Wow, acabé de aprender de hacer una palabra nueva para el diccionario. Se pueden intensificar para por la noche. Se puede agregar los colores oscuros pues para hacerlo un poquito más dramático. Para hacerlo para por la noche. Y no la he usado, pero tiene muy buenos reviews y dice que los colores están súper pigmentados. También recibí algunos productos de Morphe. Primero que le quiero compartir es este C Palette. Yo no sé cómo se dice C Palette en español. Es una de esas paletas magnéticas que vienen sin nada. Esta sombra las puse yo, pero ella viene sin nada. Es una de estas paletas que usted compra que después la sombra sola se le pone. Esta no tiene la parte de adelante transparente, pero bueno, eso para mí no es ningún inconveniente. Y pues es muy buena, son muy útiles estas paletas. Todas las sombras individuales que usted compra, pues las puede poner aquí y son muy útiles. Ahora, estas sombras todas también son de Morphe. Las venden individuales y son pigmentos comprimidos. Ese es el nombre de pues las sombras. Todos son brillosos y todos son pues súper pigmentados. Mi favorito es este gris. Mira eso, cosa más bella. Y pues espectaculares están. Ellos tienen muchísimos colores, sacaron 25 colores. Estos fueron los únicos que yo compré porque fueron los únicos que me llamaron la atención. Y muy bonito. Lo siguiente de lo que les quiero hablar es de este juego de brochas. Morphe, se llama Morphe Brushes. Y pues la especialidad de ellos tienen maquillaje, pero la especialidad de ellos son las brochas para maquillaje. Y ellos tienen muchísimas variedades de brochas. Este juego de brochas, ellos lo sacaron no hace mucho. Y para mí es un muy buenísimo trato. Trae 15 brochas, no sé si son 15 o son 16. Vienen en este case que está super cute.
Y estas son las brochas. Miren las brochas. Súper buenísima calidad. Todas las brochas son súper, súper soft, súper suaves. Y todas las brochas son útiles. Trae una brocha lápiz, trae una brocha de esta angular que la puede coger o para hacer las cejas o para poner color por abajo. Esta es la brocha de trabajar en la transición. Esta es la de poner el highlight. Esta es la de empacar el color en la parte del párpado. Y en fin, todas las brochas son súper, súper útiles. Y pues trae, le voy a decir cuántas, 5, 10, trae 12 brochas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya, 12 brochas. Valen $40 las 12 brochas. Si usted divide 40 entre 12, le salen como a $3 la brocha. Súper buenísimo precio, en mi opinión. Y súper buenísima calidad las brochas de Morphe. Y el case, how cute is this? Bello. Ok, seguimos. El último producto de Morphe que les quiero mostrar es una paleta. Morphe también hace paletas de sombras de ojos y todas las paletas son espectaculares. Esta es la 35F y es, miren esto, qué cosa más bella. Todos estos colores tienen brillo y este rose de aquí arriba todos son mates. Pero se pueden hacer muchísimas combinaciones y muchísimos looks. Desde colores neutrales, colores... estos berries están bien bonitos. Tiene colores dorados, tiene colores morados. Tiene pues todos estos colores neutrales para poder hacer diferentes looks y para poder trabajar la parte superior de los párpados. Súper buena. Y estas paletas tienen buenísimo precio. Y son 35 sombras. Cuando usted divide $22, que es lo que vale la paleta, entre 35 te sale a centavos la sombra. Buenísimo, Dios. A mí Morphe Brushes es uno de las compañías que vende maquillaje que más me gustan, porque todos sus productos son de muy buena calidad y pues son muy affordable, son muy al alcance, porque son baratos. Ok, para continuar, ahora les voy a enseñar algunas cosas que compré en Sephora. Lo primero que compré fueron estas brochitas. Yo tengo un Clear Sonic. Si ustedes no saben qué cosa es un Clear Sonic, es una de esas brochas que uno usa pues para limpiarse el cutis. La gente lo usa en las noches y en las mañanas, pero yo solamente lo uso en las noches. Y pues ahí está, ese Clear Sonic trae una brochita. Que la brochita pues es reemplazable. Yo el Clear Sonic que tengo lo compré hace tiempo ya. Y nunca le había cambiado la brochita. Ya es hora de cambiársela. Y pues compré la brochita para el Clear Sonic. Muy bueno. Hay muchas variantes para el Clear Sonic. El que yo lo compré en eBay en una rebaja y me salió buenísimo. Ok, la segunda producto que compré en Sephora fue de Tarte. Y es el Maracuyá Oil. Es un aceite de belleza. Y es este que está aquí. Este aceite de belleza es súper, súper bueno para el cutis. Yo lo probé por primera vez en un ejemplo. Cuando usted va a comprar en Sephora, usted sabe que le dan los puntos esos que después usted puede... le dan ejemplos de productos. A mí me dieron un ejemplo de este aceite y a mí me encantó este aceite. Y ya se me acabó el ejemplo y entonces compré el full size. Súper, súper bueno. Tiene súper buenas propiedades para el cutis. No te deja el cutis grasoso a pesar de ser un aceite. Y yo me lo echo en las noches, pues yo me lavo la cara. Después me echo el producto para los poros. Y después me echo este aceite. Y con este aceite duermo. Y al otro día cuando me levanto por la mañana, el cutis lo tengo pues bien suave. Los poros los tengo reducidos de tamaño. Todas las descoloraciones que yo tengo generalmente, que tenemos todas las personas en la cara, sobre todo alrededor de la nariz y entre las cejas, pues todo eso se va. Es espectacular este aceite. Espectacular. Ok, siguiente producto de Tarte que compré es este polvo. Se llama High Performance Neutral Powder, en fin. Es uno de esos polvos que usted usa para poner encima de la fundación, encima de la base. Es igual, todos los productos que hace Tarte son productos naturales.
Y estos todos tienen Amazonian Clay. Amazonian Clay es un producto natural que es súper beneficioso para el cutis. Y a mí me gusta mucho esta compañía. Y pues yo quiero hacer una serie nueva en mi canal de hacer maquillajes usando productos de una sola compañía. Y pues me faltaba el polvo de Tarte y por eso lo compré. Ahora, todos los siguientes productos que les voy a mostrar, todos son de la marca Sephora. Ustedes saben que Sephora tiene su propia línea de maquillaje y todos los siguientes productos que les voy a mostrar son de esa línea. El primero es este Highlight, es un iluminador para el rostro, iluminador el que se usa en esta parte de la cara. Y este es en el color Light Beam, número 2. Es un color... El polvo pues es un poco complicado, no sé cómo explicarlo porque se nota que es un polvo. Pero bueno, lo tengo que probar en el rostro. Para que lo vean aquí, no sé si lo verán aquí en la mano. Es medio dorado, no sé, mírenlo ahí. Y pues tiene brillo que a mí no me gusta que mis iluminadores tengan brillo. Pero bueno, tengo que probarlo en el rostro, no sé si me va a gustar. El siguiente producto que compré es un colorete. Y es en el color So Shy, número 2. Wow, también es el número 2. Este yo sí sé que me va a gustar porque es un rosado clarito, bien pálido. Y pues me parece que va a venir muy bien con mi tonalidad de piel. Probarlo aquí para que lo vean. Es bien, bien clarito y debe verse bien bonito en el rostro. Y es mate, no tiene brillo. Ok, el siguiente producto es un bronceador. Y este bronceador... es en el color Los Cabos, es mate también, y este producto lo compré porque vi a Kathleen Lights aquí en YouTube. Ella más o menos tiene la misma complexión de cara que yo, el mismo color, y a ella le queda muy bien este color y yo lo quise probar. Es este que está aquí, no se ve muy oscuro en cámara, pero debe quedar bien. Siguiente que quiero mostrarles es un polvo, que es también para aplicar encima de la base. A ver si yo lo puedo abrir, porque cada vez que lo abro se abre mal. Qué bruta yo soy. Ok, míralo aquí. Es este que está aquí. Se ve medio amarillo en cámara, pero debe verse bien en el cutis. No, no lo voy a poner aquí, pero posiblemente no se vea mucho, porque es del mismo color de mi piel. ¿Ves? Está aquí. Es este que está aquí. No sé si lo podrán ver. Pero igual, estos productos los compré porque quiero hacer la serie que les dije. Y pues me hacían falta estos productos para poder usar los productos todos de Sephora. Ok, lo siguiente que compré es un lápiz para las cejas. Este lápiz tiene muy buenos reviews en el sitio web de Sephora. Y pues es uno de esos lápices que normalmente tiene el producto en un lado y tiene un cepillito en el otro. Este cepillito no creo yo que vaya a funcionar porque es bien chiquito y los pelitos son duros. Pero bueno, el producto parece estar bueno. Yo lo probé en mi mano ya y es más o menos la misma tonalidad del que yo uso de Anastasia Beverly Hills. So, lo tengo que probar a ver cómo funciona. Y el último producto del cual les quiero hablar son tres pintalabios. Este... es en el color número 36. Los pintalabios en Sephora, ninguno tiene nombre, todos tienen números. Este es el número 36. Es un color medio morado. Se ve bien intenso en el tubo, pero no es tan intenso. Lo voy a probar aquí para que lo vean. Es bien clarito y tiene brillito. Se ve bien bonito. Este es bien apropiado para usarlo durante el día. El siguiente que le quiero hablar también es de la misma tonalidad, pero este es mate, este no tiene brillo. Igual se ve bien oscuro en el tubo, pero no es tan oscuro. Mírenlo, aquí lo voy a probar. Y es este. Este tiene un tint más de rosado que el anterior. Pero es bien bonito y bien también apropiado para poderlo usar pues para ir a trabajar, ir a la oficina y durante el día hacer lo que le dé la gana. En fin. Y el tercero es rosado. También tiene brillo y también parece súper oscuro en el tubo, pero no es tan oscuro. Mírenlo aquí. Es este que está aquí. Y pues está súper apropiado. Bien bonito. Me encantó.
Y pues eso es todo, esos son todos los productos que tengo para enseñarles el día de hoy. Si hay alguno de estos productos pues que a ustedes les gusta, por favor déjenme un comentario en la barra de descripción. No se olviden de suscribirse antes de irse, give me thumbs up y los veo en mi siguiente video. Besitos, los quiero mucho, bye bye.